You have met with a terrible fate, haven't you? Bienvenidos al unboxing más oscuro de todos. ¿Por qué es oscuro, amigo Ever? Es el Zelda más oscuro, más triste de toda la saga. Así es. Para algunos empedernidos. ¿Saben de quién estamos hablando? ¿De cuál juego de Zelda estamos hablando? Es el juego más oscuro de todos. Y no, sí. No es un error lo que están viendo. No es un error. No es un error. No estamos a oscuras. Estamos en presencia de este juego que salió el siguiente, de Ocarina of Time. Así es, salió dos años después. 2000. Así es, en el año 2000, en el año del apocalipsis. Decían que iba a ser el apocalipsis. Sí, decían que se iba a caer la luna. ya le podemos... Vamos a poner, estamos hablando de... voy a poner ahí el grito de Skull Kid, sí. Vamos a poner luz para que nos pongamos tan prietos. Y sí, toca el turno de The Legend of Zelda Majora's Mask. Original para el Nintendo 64. Así es, que viene... con su leyendita de aquel lado que dice Expansion Pack Required, si no, no podías correr el juego. Que era algo que las nuevas generaciones ya no saben ni qué pedo. Sí, en emulador y en el Wii, bien chida. Ni de pedo. El original está aquí, Nintendo 64. Se chingan si no. Di tú lo que tengas que decir. Trátalo con cariño. Ya sé que odiamos a los fans, pero el juego no lo odiamos. Está bien chingón. La caja sí está muy bien cuidada. Gracias. Digamos que tiene un 98, pero sí. Ese no tiene los bordes, no tiene textura como yo te digo. No es, sí, ajá. No tiene textura. Parte de atrás. Así es. Algunos screenshots. Uh-huh. Es un juego del cual en el podcast pasado, en el episodio 3. Frog Songs of Soul, le dedicamos poquito más de una hora a hablar sobre no me quiero enojar. Ok, cambiamos de tema. Vamos a hacer un unboxing de este juego. Sí, ahora me toca a mí hacer un unboxing. Bueno, muy bien. Bueno, para empezar podemos ver que es la edición de coleccionadores. Aquí se ve Collector's Edition. La Collector's Edition, en lo que consiste nada más, es que el cartucho es dorado. Es algo que bueno, al menos para mí, es muy raro no ver cartuchos dorados de Ocarina of Time. De Ocarina of Time, de Majora's Mask. De Majora's. Ajá. Uh-huh. Así que voy a empezar. Veamos, Jerry. Aplicando la técnica de Jerry. Este es el primer juego de Zelda en donde creo que sí guardé ¿Quieren leer todo lo que dice? No, ni de pedo. Pero vienen algunas normativas. Como pueden ver, en mis otros juegos... Eso no lo tengo porque eso normalmente siempre lo tiraba a la basura o algo así. O sea, no sé por qué ahora lo estoy guardando. Contrario al manual de The Legend of Zelda Ocarina of Time, que es dorado, este manual sigue la línea de diseño de todos los juegos de Nintendo 64, en donde la portada es color amarillo, el logotipo del juego y el reverso es color rojo, y tienen como marca de agua el hardware de Nintendo 64. En el de Ocarina of Time no es así, es todo dorado el de este, así que no sé por qué se basaron en este juego tan oscuro y tan especial. Que sea con la línea de diseño normal. Pero bueno, voy a empezar.
El tengo es el manual, así que lo voy a tratar de hacerlo más rápido para que no dure tanto el video, para que no se cansen. Siento que en estos momentos hay muchos, algunos calzoncillos mojados por ahí por ver esto. Así de, ¿qué es el? El manual de Majora's Mask, que yo solo conozco en el emulador. Aquí está. Eso no hace muy raro. Esto es, aquí viene la presentación de Link y de Skull Kid. Link. Así es, viene el prólogo de Termina. Las razas, aquí vienen las razas, los Dekus, los Borons, nuestro amigo Rafa, los Zoras. Gran Rafa, Ah, no, ya no es Gran Rafa, güey. No, ahora es Rafa, güey. Ahora Rafa Goro, güey. Rafa Goro, sí, cierto. Discúlpame, Rafa, se me olvida tu nuevo nickname. Debido a que el juego usa el Expansion Pack, ¿o no? No, creo que les voy a dar información errónea, así que mejor no se las digo. Pero en Japón sí son tres. Tres archivos. Aquí en Estados Unidos son. Aquí en Estados Unidos. Aquí en América son dos archivos para elegir. ¿Por qué? No lo sé. Lo que se compensa es que aquí en Estados Unidos las estatuas de los búhos sirven para hacer checkpoints, ¿no? Y en Japón no. Nada más sirve para hacer warps. Uh-huh. Interesante. Está... No, no lo sabían, porque ellos solo se concentran en que el juego es oscuro y raro y sentimental y filosófico y nada. Güey, se me fue. Bueno, los controles del 64, que son los mismos de Ocarina of Time prácticamente. Los movimientos. Ah, aquí viene la primera aparición de Tingle. Tingle, que está basado en Koji Kondo, el creador de la música de Zelda. Los movimientos de Link, que no vienen nada especial. Todo ya lo sabemos. Su amadísimo Café, que en realidad sí está muy chido el personaje. Café o Café, no sé cómo se pronuncia. Y Deku Link, que la sé con mi una amiga me decía que yo era Deku Link. ¿Por qué? Por cafecito. ¿Tanta? Sí, por mi prietes. Es en serio. Es real lo que cuentas. Es en serio. Mira, aquí tenemos a nuestro amigo Rafa. Aquí está Rafa en nuestro unboxing. Nos hace falta un Sora en el club. ¿Quién puede ser? No sé. ¿Tú? ¿Yo? No, no sé. Ah, no, tú eres el héroe del tiempo. Disculpa. Discúlpame. Ok. Esta vez sí quedó. No te preocupes. Sí quedó. Las flechas de nuevo, las flechas. Que ahora sí ya tienen utilidad las flechas de hielo, sobre todo. Porque las anteriores, pues nomás las usabas, pues nomás las tenías de adorno. Nomás de adorno para. Las flechas de hielo. Las de hielo sí. Nada más ahí para que. ¡Oh, las tengo! Pero aquí ya tienen una función que es hacerte una pequeña plataforma en el agua. Y está muy padre eso. De hecho, es un poquito más para abajo, digámosle. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿El Osgood o Hoskod o cómo se llama? ¿Qué es el Hookshot? De hecho, me gustó bastante ese modelo de Hookshot. Sí, está muy chido. Está muy, a mí me gustó bastante. Cuando lo obtuve dije, ¡wow! ¡Está bien chido! ¡Qué interesante! Aquí una. Esto sí es novedoso. En cuanto al mundo de Zelda es novedoso. Es la Pictograph Box, sí, sí, sí. Para tomar algunas fotos. De Termina, que eso a mí me gusta mucho, ya que yo venía de jugar Pokémon Snap y tomar fotografías de los Pokémon. ¡A los Puchamones! ¡Puchamón! La bandita esta de niños pedorros. ¿Cómo se llama? Ahí sí. ¿No es cierto? Es un trozo. ¿Ahí sí? ¡Ah! Los Bombers, sí, es cierto. Los Bombers. Los que supuestamente protegían la ciudad, ¿no? Y todo el trabajo era de Link. Sí, ¿verdad? Una especie de niños héroes. Así es. Cremia y... ¿Cómo se llama? ¿Romina? Romina. Romani, güey. ¿Romina? Romani. Es Romani, güey. Oh, sí. La... Ese pequeño abrazo. Oh, sí. Y que Link se pone rojo y caliente. Sí, ese Link es un pillo. Literalmente dice, ¿te sientes
rojo y caliente, o sea, Link. Sí. Link descubrió, ok, clases de sexualidad celdera. Otro día. O si no, escuchen el podcast. ¿Cuál era? Episodio 2, el de Mambos Mambo. Ándale. Ahí hablamos de unos... un poco más, picarona la cosa. ¿Qué? La chica de rojo y cosas así. La chica de rojo, la chica de humo. ¿No? La chica de humo. Este Manuel, perdón. Sí. Y aquí tenemos lo que tanto les pelota. Casecito. Ahora sí nos fallaste con el cassette. Sí, fíjate que tuve un accidente con mi cassette de Majora's Mask. No me malinterpreten, amo Majora's Mask. Y me dolió mucho lo que le pasó a esto. Así es, una mexicanada, ahí está. Me dolió bastante. Se me cayó de aproximadamente 1.5 metros de distancia. Ahí se ve el pin. Como quiera, el cassette sigue jalando muy bien. De hecho, hace poco lo jugué. Para ser exactos, el 21 de diciembre de 2012 lo jugué para estar ad hoc con lo del fin del mundo. Muy bueno. Yo tuve también una serie de Majora's Mask por lo mismo. Me lo pasas, no puedo aquí, no puedo allá. Y todos eran 3D, o sea, con la calcomanía esta de 3D. Me quedé... ¡Oh, ma! ¡Se puso oscura la cosa! ¡Ya se va a caer la luna! ¡No! ¡Ven! Ven, está aquí. ¡Prende el foco, güey! Es Toby. Toby. No seas mal. Toby, bueno, Toby. Y a los 3 jueguitos que tenía... se le cayó esta parte... La tarjeta, no sé cómo se diga. Sí. Nunca la volví a ver. Tenía planeado para colección. Creo que en una de esas mi mamá la barrió, no sé. Y ya, ahí quedó. Demonios. Qué mal rollo. Y tengo, nomás tengo el que tengo. También lo tengo con cinta. Pero cinta negra. Porque es de karateka. Qué mal chiste. Bueno, hasta aquí llegamos con el unboxing de Majora's Mask. No, sí, ese sería hasta aquí llegamos con el unboxing de Majora's Mask. Ojalá que a todos aquellos fans con sus calzoncillos mojados les haya gustado esto. Majora's Mask es un gran juego para el Nintendo 64. Es un gran juego para el Nintendo 64. Y así se debe de quedar este juego. Mírenlo, o sea, ¿cómo van a cambiar este cartucho dorado con calcomanía en 3D? Mira cómo se mueve la palabra de Zelda, mira. Sí. La Z se pone así arriba del ojo del... No. O sea, ¿por qué lo quieres cambiar? ¿Por qué? No nos metamos tanto. Ok, ya. Suficiente. Ajá. Esto es todo. Manual. ¿Qué nada? Caja, bien cuidada. Manual que no sirve para nada. Y manual que no sirve para nada. Ahí está. Ojalá que les haya gustado este unboxing. Denle like a la página. Comenten. Publíquenos cosas. Mándenos fotitos de ustedes con sus cosplays. Cosplays. Ajá. Sí, es que es más chido que el cosplay. El cosplay es más okay, nice. ¿Qué más? ¿Podcast? Ahora dilo tú, André. Dilo tú. Ok, el podcast of the Windfish. Lo pueden buscar en iTunes. Se pueden suscribir y pues bajen sus episodios. ¿Dos? El último duró 4 horas. Pero el otro cuánto. Oh, sí, cierto. El anterior a ese duró como 1.5 horas. Y el anterior duró como 2 horas. Sí, casi tenemos un estándar más o menos como de 2 horas. Y después ya nos brincamos mucho a 4 horas. ¿Por qué? No sé. Porque somos fans de Zelda, por eso. Y vamos a seguir expandiéndonos más. Y vamos a seguir hablando de eso. Y vamos a seguir subiendo videos. De hecho, si usted quiere ver otro unboxing, puede darle clic a la caja que sigue. A la caja que usted quiera, en la siguiente imagen que vamos a poner. Así es. Para que usted vea otro unboxing y... Nos despedimos. Bye. Yo soy Jerry. Ever. Nos vemos.